Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a resolver la siguiente ecuación que contiene logaritmos. Observemos la lupa en 1. Tenemos logaritmo en base a de b es igual a x. Si le aplicamos la definición, quedaría a la x es igual a b. Es decir, lo estamos escribiendo como una potencia. Eso le vamos a aplicar este ejercicio. ¿Quién es la base? X menos 2 elevado al exponente, es decir, al logaritmo, va a ser igual al antilogaritmo, que sería 3x menos 2. ¿Sí? ¿Qué tenemos en el lado izquierdo? El binomio de Newton con n igual a 2, que haría el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo. El segundo es este 2, ¿sí? Más el segundo al cuadrado. Ese es el lado izquierdo. Y en el lado derecho bajamos la misma expresión. Quedaría x al cuadrado. 2 por 2, 4. 4x. Más por más da más, por menos da menos. 2 al cuadrado da 4. Y el más que tiene la expresión. Vamos a trasladar toda esta expresión a la izquierda. Lo vamos a transponer. ¿Por qué a la izquierda? Porque tengo una ecuación cuadrática, porque este es está al cuadrado y está positivo en el lado izquierdo. Entonces, vamos a ubicarlo en esa posición. 3x más 2, que me quedó en la derecha 0. Términos semejantes vamos a tener por el lado de x y por los independientes. Entonces decimos x al cuadrado, las x, menos 4, menos 3, menos 7. Y los puntos, 4 más 2, 6 positivo. Aquí vamos a tener un trinomio de la forma x2 más bx más c. ¿Por qué? El primer término es de coeficiente 1. ¿Sí? ¿Cómo lo factorizamos? Dos factores. Igualamos a 0 porque la ecuación lo indica. La raíz cuadrada del primero, es decir, el exponente a la mitad. X por x, x al cuadrado. Observamos lo siguiente. Este es el primer factor y este el segundo factor. Ubicamos el signo del segundo término del trinomio, menos, y va a pasar al segundo término, ¿sí?, del primer factor. Realizamos ley de signos entre el segundo y tercer término del trinomio. Menos por más da menos y va al segundo término del segundo factor. ¿Sí? Dos números que multiplicados den el tercer término del trinomio, 6 positivo. Y sumados o restados el coeficiente del segundo, menos 7. Quedaría 6 y 1. 6 por 1, 6, menos por menos da más, 6 positivo, menos 6, menos 1, menos 7, el coeficiente del segundo término. Vamos a tomar cada factor y lo igualamos a 0, de donde decimos que en este transponemos el 6, quedaría x es igual a 6 y aquí quedaría x es igual a 1. Aquí tenemos las posibles soluciones. Vamos a verificarlo, o sea, le damos la prueba. Cuando x vale 6,
Lo verificamos en la función original, quedaría logaritmo 6 menos 2, 4, quedaría logaritmo en base 4. Y aquí tenemos 3 por x que vale 6 menos 2. Esto debe ser igual a 2 para que se cumpla. Entonces quedaría logaritmo en base 4. 3 por 6, 18. Menos 2, 16. Debe ser igual a 2. Si aplicamos la definición del logaritmo, decimos la base 4, el exponente 2, es decir, el logaritmo, va a ser igual a 16. 4 al cuadrado, ¿qué es? 16. 16 es igual a 16. ¿Qué indica? De que x igual a 6 se cumple. Ahora, si analizamos para x igual a 1, ¿qué podemos decir? Logaritmo, la base. 1 menos 2 sería menos 1. Con esto ya podemos decir de que x igual a 1 no hace parte de la solución, porque el logaritmo no puede tener bases negativas. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.